Hola de nuevo, volvemos a estar aquí. He cambiado de lead, recordamos. Aquí vamos a luchar contra esa chica. Entrenadora Junior saca Odis, yo saco a Killfire. ¡Killfire! ¡Ah, paralizador, por favor! No puede ser, debería sacar más vida, no puede ser. Hace desarrollo, yo me la juego estando paralizado. Él hace desarrollo de nuevo. Y hago ascuas de nuevo, crítico, termino con Bellsprout. Continúo con Odis. Otro Odis. Es muy aburrido. Está paralizado. Oh. No me arriesgaría a volver al centro. No me arriesgaré porque es perder el... O sea, perder el tiempo no, porque es útil, pero perder tiempo del vídeo, sí o sí. Ya he hecho el vídeo correspondiente de odiar tener que ir al centro Pokémon. ¡No, por favor! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, critico! Muy bien, vamos aquí. Aquí hay una, hay un entrenador. Ahora es la MT. Teletransporte es una MT. No puede ser. Vamos a luchar contra este. Ríete. Voy a cambiar a torturador. Otra vez tú. Es mi archienemigo. Oh, ahora ha cambiado de ataque. ¿Ves cómo no es muy efectivo? Pero antes había hecho golpe karate y era normal. Al menos cambia de ataque y no es muy efectivo y no es crítico. Perfecto. Saca Onix, no voy a cambiar. No voy a cambiar porque tengo doble patada. Haces lanzar locas, falla el ataque y nosotros vamos a terminar con Onix. Y continuar por aquí. Pues por aquí. He dicho algo de bichos, así que debe ser un cazabichos, Caterpie, nivel 20, ya podría ser un Butterfree con ataques muy, muy con somnífero. Y es un Caterpie desgraciado. Saca Weedle, otro que podría ser un Beedrill y es un desgraciado. Que ahora no me puedes envenenar, estoy paralizado, Ahora Venonat. Hace supersónico, falla, yo hago Ascuas, otro crítico, termino con su vida. Sube de nivel y aprende furia. Vamos a ver si podemos cambiar. No, prefiero conservar. No, furia no quiero furia. Vamos a intentar evitar este combate, porque parece un montañero. Y este también, mira. Vamos por aquí. Y... Vamos a curar. Curar, sí. Y ahora entraremos en una cueva oscura, donde quizá no veréis nada. Nada de nada. Pero yo os aseguro que puede pasar sin destello. Y como os lo aseguro y lo he hecho, pues vamos a hacerlo. ¿Ves? Se puede ver cosas. Voy a ver. No, voy a cambiar de lead. Voy a poner a torturador. Que para Pokémon salvajes. Y así sube de nivel. ¿Ves? Se puede ver bien. De hecho, si os fijáis. Cubone, torturador, hago mega puño. Hueso palo. Es súper efectivo. Ahora mega puño. Latigo baja la defensa, no me falles. Oh, perfecto. Ahora sacará Slowpoke. Yo sacaré a Lunapé porque Picansino está más. Voy a hacer onda trueno. Está más nivel, así sube de nivel. He hecho onda trueno. Y ahora rayo. No está mal. Bueno, desactivado, bueno. Ahora sí que está mal. Restaurado. No está mal, Lunapé. Lunapé es good. It's very good, Lunapé is very good. No, ma. Vamos a... Uy, mi gola. Cuando termino el vídeo tengo que tomarme agua porque hacer estos vídeos me cansa mucho la gola. Bueno, por aquí. A ver, voy a poner delete a torturador y ya está, ¿no? Vale. Aquí hay un entrenador
un entrenador que es otro pokemaniático y saca Slowpoke, otro Slowpoke, y vamos a cambiar. Vamos a cambiar y voy a poner a Lunapé. Hace golpeo de cabeza y yo haré rayo. Le he enseñado rayo a Lunapé simplemente porque a Pikachu... Pikachu lo aprende al nivel 26 y es gastar una MT poniendo a enseñárselo a otro. Y ahora que está al nivel 23, mira, ahora que está Clefable al 20, o Lunapé, Clefable al 23, utilizaré Pingansino. Entrenadora, saca Oddish, saca Torturador, pero yo voy a cambiar y sacaré Killfire. Absorber, perfecto. Ahora vamos a hacer Ascuas. ¡Polvo veneno! ¡Ah! Compré antídotos, si os acordáis, hace tiempo. No voy a cambiar. Y puedo hacer Ascuas. Perfecto. Ah, Bulbasaur eliminado. No menos. Killfire. Y voy a darle antídoto que tenía por aquí, por casos como este. Otro entrenador. ¿Veis cómo se puede pasar la cueva? Seguro que muchos lo han hecho. Vemos a Charmander. Voy a sacar a Charmeleon, yo también. No, voy a poner Charmeleon. Voy a poner a Charmeleon, prefiero, porque hará Ascuas. Ah, pues no, hizo Furia. Vamos a hacer excavar el Falla, yo hago, y debilito a Charmander. Saca Cubone, y para Cubone tengo a Lunapé. No debería haber sacado Lunapé porque tiene rayo, así que voy a cambiar. Ha sido un error tonto, voy a sacar a Torturador. Lástima porque me ha hecho hueso palo y ahora gruñido me baja el ataque. Voy a hacer mega puño. Mega punch. No termina conmigo y no dejaré que lo haga, así que voy a cambiar al Bellsprout. Para que le pegue a él. Va, pégale fuerte. No lo has podido eliminar, va. Te dejo matar. Mira, ha de desarrollo, ¿ves? Va, mátalo. Te lo doy de cebo. Te lo estoy dando. ¿Qué? Te estoy dando un maldito regalo. Cógelo. Ah, golpe de cabeza. Molve, exacto. Ahora sacaré aquel fire. Sacaré aquel fire, hará Ascuas. Y terminaré con Kuon de un ataque crítico, golpe crítico, como sea. Zubat. Torturador. Voy a darle una super poción. Porque si no, no tengo revivir, pero sí super poción. No sé por dónde ir. Ah. Montañero, Machop. No voy a cambiar, haré mega puño. Patada baja. Mega puño, perfecto. Ahora saca Onix. No voy a cambiar porque tengo doble patada, lógicamente. Y haré doble patada. Con dos dobles patadas terminaré con él. Lance lanzarrocas, yo soy de tipo tierra, así que no es muy efectivo. Perfecto. Luna venció. Continuamos. Además, si os fijáis, puedes ver las escaleras perfectamente, ¿ves? Muy bien. Ahora... Ah, había uno por ahí. Montañero saca Geodude. Yo continuaré con este haciendo doble patada. Perfecto. Sube de nivel, pero... No me gusta que esté tan esto, porque quiero repartir la experiencia entre todos. Voy a sacar a Pikachu. Yo hago Impact Trueno. Espero que algún día aprenda Rayo. Tres niveles faltan. Podría darle... ¡Ostras! Otra vez golpe karate. ¡No! Estoy harto. Vale, a ver. Ahora sacar a Geodude. Vamos a sacar a Torturador. Voy a sacar a Torturador porque... Porque terminamos con... ¡Oh, ha fallado! ¡No, rezo defensa! ¡No! Vale, ahora terminaremos. Ahora terminamos con Geodude, aunque haga hecho rezo defensa. Va a ser golpe crítico. Otra vez. Muy bien. Ahora esperamos... ¡Oh, casi! Rezo defensa, pero bueno.
No me gusta tener que luchar contra tantos de tipo roca porque tengo que utilizar demasiado torturador. Tengo pensado algún Pokémon de agua, pero ya veremos. Mira, 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 por aquí. Ya he encontrado el buen camino. El buen camino era ese. Ese de aquí. Ese de aquí. Este. No, no veo nada, no estoy viendo nada. O sea, si hay un entrenador no lo veo. Así no me los puedo saltar, ¿ver? Voy a poner aquí el Fire. Para ver si sube de nivel. Aquí hay un entrenador. Un montañero. Geodude. Voy a ver qué saco con excavar. ¡Oh! Esquivado, le he esquivado, ¿habéis visto? Ahora lo mejor es que le daré con excavar. Es brutal. Ha sido una predicción. ¡Otra vez! ¡Oh, my God! ¡Oh! Ahora saca Graveler. Le daré con excavar. Otra vez. A ver. ¡Oh, no! Vamos a darle otra vez. ¡Oh, 3 de 3! Es que... ¡Triplete! ¡Perfecto! Bueno, ahora sí que voy a darle... Voy a darle super poción porque si no... Pigansino primero. Y luego... También aquí el Fire. Y bueno, voy a gastar pociones para Torturador y Luna P. No quiero luchar. Aquí. Yo sé que aquí hay entrenadores y los estoy evitando ahora mismo. Me da igual, de hecho. Aquí hay un entrenador. Meowth. Hago Ascuas. Quemado, perfecto, baja el ataque. Y otro Ascuas y termino con Meowth. Pokémon que tampoco sale en la edición amarillo. Tampoco lo digo porque en un vídeo dijo lo de Weedle. Paralizador, no. O al menos no lo ha hecho al medio de la cueva, porque entonces sí que no haría nada. Muy bien. Ahora voy. Ahora saca Pichi. Voy a sacar a Luna. No, Luna P no. Voy a sacar a Pikansino. A ver si puede cargar. Es que Impactrueno no, es que es demasiado débil Impactrueno. Aquí está, necesito rayo. Pero no, ¿ves? Otra vez falla. No. Sácate el barra del ojo entonces. Oh, ya era hora. Muy bien. Ahora vamos a bajar por aquí. Ya está, ya hemos llegado. Ya hemos salido de la cueva. Y también del vídeo. Así que adiós. Hemos gastado mucho tiempo para pasar la cueva, así que nos vemos.